Ciudadanos de Bagdad. Pido anhu arada minna aksa. Los eruditos advierten de signos que pronostican una inundación. ¿Atarif tilka al-mushkila? ¿Qué ves, Enkidu? ¿Podéis contarme algo más sobre el distrito de Shari? ¿Qué tendría de interés para Nur? Sus habitantes apoyan en silencio a los rebeldes. Gente corriente, obreros, mercaderes. Ahora que lo pienso, Nur mencionó algo de un nuevo contacto. Un mercader. Quizá tenga su morada en Shari, entre los obreros que tiñen el cuero. Estaré atento por si veo algún puesto. ¿Qué ves tú, amiga mía? Necesito tu ayuda, amiga. سفر
momento. Dervis. Basim. Así sí. Creía que habías muerto. Me temía lo mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Esas ropas. ¿Ahora eres uno de ellos? ¿Cómo? Un oculto. Bajo la tutela de Roshan. Oh, perdóname. Es mucho para mí. Al no encontrarte entre los muertos, confiaba en que hubieses logrado escapar. Pasé muchas noches rezando por tu vida porque encontrases refugio. Hoy sé que Alá me escuchó. No soy digno de tus oraciones. Lo que ocurrió esa noche no fue culpa tuya, sino de unos hombres malvados. Y lo sabes. Por eso elegiste tomar esta senda. Por eso encontré el camino que lleva a Bagdad. Alí ibn Muhammad es un osado y se cree un gran héroe del que hablaron los profetas. No lo tolero, pero compartimos enemigo. Uno al que debo ayudar a derrotar para descansar en paz. Así que es cierto. Eres el mercader rebelde que ayudaba a Nur. ¿Qué ha sido de él? Vive de milagro, pero ahora está a salvo con los nuestros. Debo continuar su obra y cazar a los opresores de Bagdad. Alí ayudaba a Nur a acercarse a uno de ellos, pero como puede que ya sepas, ha desaparecido. No ha desaparecido, lo han capturado. Destino compartido por muchos rebeldes estos días. ¿Sabes dónde puede estar encerrado? Lo llevaron hace semanas ya, a la casa de los guardias de la puerta de Jorasán. Hasta te vas igual que ellos. Me alegra volver a verte. Ten cuidado, quizá estés en mejores manos, pero yo sigo siendo un viejo protestón. Y Basim, si alguna vez te pica el gusanillo del robo, ven a verme. Tu ayuda me vendría de perlas. Por una buena causa, claro. Dame tu mirada, Enkidu. Del día ha sido cantar moscas. Esta del mundo tiene un revés de la nada. Nos acorralaron los griegos en una emboscada en las colinas del oeste de Kinasri. Préstame tus ojos. Enséñamelo todo. ¿Has estado alguna vez donde لم أكن أتوقع ذلك.
¿Qué ves? ¿Cuánto más aguantaré despierto? ¡Tú, alto! ¡Esto será rápido! ¡Vuelve y da la cara! ¿Encima, piltrafa? ¡No escaparás! Andaré con Oco. No estás aquí, ¿eh? Ya te encontraré. Sé mis ojos, Enkidu. Siempre pillo. Me ha salvado el pellizco. En mi opinión, el harén del califa es pura depravación. Arib y la gente como ella llevan generaciones forjando una cultura impía y pecaminosa. Ve, Enkidu. على
Me alegro de verte. ¿Puedo ver tu mercancía? Mira lo que quieras. Todo está en el tejido, por supuesto. ¿Ya está todo? Me marcharé. Cuídate, Sahib. El Muqtasib recuerda a los mercaderes que deben mantener estrictamente los límites de precio impuestos a ciertos productos. Nada de subir los precios por encima de la cantidad aprobada. Trajeron a Ali a este puesto. Necesito ver con tus ojos, amiga. Enfrentado a esos desgreñados de... Ya correrás menos cuando te haya arrancado los ojos. Yeah.
Nada se nos oculta, Enkidu. ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! Seguro que al pobre cocinero le está costando darnos de comer a todos. Eso ya lo he visto antes. ¿Es que nunca os vais a llevar bien el escriba y tú? No lo creo. El tipo cree que su rango le da poder para decir lo que quiera. Como vuelva a ponerse en mi camino, es que lo mato. ¿Y quién llevará el registro de los prisioneros? Parece la estancia de un escriba.
¿Cómo? Ese de ahí parece un escriba. ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! Permíteme que te sujete esto. Espera. Esto no va bien. ¡Ahí! ¡Probad la pinta de la ¡Bien! ¡Ya! ¡Corre! ¡Cobarde y fiel! ¡Vuelve aquí! ¡Tu destino está sellado! ¡Vamos! ¡Vamos! Acompáñame. Buscad lo encontraréis, papilla. Sí, Sahib. ¡Lanzar su punta débil! ¡No escaparás! Una lista de prisiones emparejadas con distintas marcas. Maldita sea. Volverás y darás contigo.
Roshan y Fulad querrán saber lo que está ocurriendo. Yo actuaría como Ali si estuviera en su lugar. Un ejército es tan fuerte como el más débil de sus soldados. Asalamu alaikum, Basim. Wa alaikum asalam, Ahmad. ¿Qué tal tu viaje? Soy Abu Jafar. Cierto. Discúlpame. ¿Hay algún problema? Aún no. Pero hemos descubierto que Ali estaba cerrando un trato con Nur para suministrar recursos a los rebeldes a cambio de su ayuda. Aunque tenga la orden incordiándolo, Ali ha puesto sus miras en el califato. Querrá que respetemos el trato. ¿Qué noticias nos traes? Nuestro objetivo es Al-Ghul. Tiene prisioneros y trabajadores excavando por Bagdad. Han capturado y marcado a Ali y a algunos de sus hombres. Bessie me ayudó a liberarlos, pero a Ali se lo habían llevado a otra parte para interrogarlo. Un rebelde me enseñó su marca. Si esta lista de cautivos es correcta, han enviado a Ali a la prisión de la Puerta de Damasco. ¿Dónde están ahora esos rebeldes? En un molino de los arrabales del norte. Iré a verlos para averiguar más detalles sobre ese trato. Encontrad a Ali. La prisión de la Puerta de Damasco es la más vigilada de Bagdad. Esto no va a ser una tarea fácil, te lo aseguro. Me adelantaré. Nos vemos junto a la puerta principal de la prisión. ¿Puedes dedicarme un momento antes de irte, Basim? Quiero darte un par de ideas útiles. Soy todo oídos. En primer lugar, he puesto en un tablero la información que nos traen nuestros espías de la ciudad. Consúltalo cuando quieras. Por otra parte, en estas tierras abundan los materiales para mejorar tus armas. Visita al herrero Jaguar, aquí cerca. Él te ayudará. Por último, búscame cuando quieras mejorar cualquier herramienta. Tráeme materiales y verás lo que puedo ofrecerte. Tú siempre tan útil. Gracias, Abu Jafar. Ha ido a ver cómo entrar en la prisión de la Puerta de Damasco. Debería ir en su busca. Pero antes, quizá me convenga visitar a ese herrero. Podrían venirme bien las mejoras que me ofrezca. Fulad ha ido a ver cómo entrar en la prisión de la Puerta de Damasco. Debería ir en su busca. Pero antes, quizá me convenga visitar a ese herrero. Podrían venirme bien las mejoras que me ofrezca. Oh.
ذلك غير معتاد. Enséñeme el camino a seguir. ¿Pero qué? ¿Ah? Aléjate de aquí. No te
Guíame, Kim. Me envía Bessie. Vengo a ayudarte a ponerte a salvo. No te conozco. ¿Cómo esperas que confíe en lo que dices? ¿Tienes otra opción? Bien. Sé cómo salir de la ciudad. Y recuerda que tengo ojos en el cogote, por si acaso tienes planes de apuñalarme por la espalda. ¡Atención! ¡Una amenaza! Eso es cosa tuya. Todo despejado. Ahí adelante hay problemas. Lárgate. ¿Qué? ¡Ya es tu fin! ¿Dónde está la sala? Debe irme de aquí. Tengo que practicar más la defensa. Ahí adelante hay problemas. ¡Asesino! ¡Es un asesino! ¡Ah!
¿Dónde me escondo? Será la próxima. ¿Nada? ¡Ni por asomo! Tengo que practicar más la defensa. ¡Te pillé! Todo despejado. ¡Un asesino! ¡Un criminal suelto! ¿Qué le está pasando a esta gran ciudad? ¿Al Abdu مثل الخليفة؟ كن عقلانيا. سأفكر في قبول ذلك الشعر. لكني سأزيد في البطل. No puedes ir matando a la gente, ¿sabes? ¡Llamada a la Shurta! ¡Llevada esa escoria al calabozo! Conoces bastante a los rebeldes. Lo suficiente para creer en su causa. ¡Dad la alarma al guarda! ¡Atención! ¡Es el forajido! ¡Una amenaza! Eso es cosa mía. La ley está para cumplirla. ¡Guardia, castiga a este! ¿En qué dirección? ¡Ratero! ¡Se fue por allí! No te saldrás con la tuya, ladrón. ¿De dónde viene el jaleo? Si alguien quiere venir a jugar para combatir el aburrimiento... ¡No puedes huir del destino! ¡Asómate! ¡Y muere con honor! ¿Qué? ¡Tú! ¡Espera un momento! ¡Hora de Tengo morir! Que practicar más la defensa. ¡Lucha con cabeza! ¡Eso ha dolido! ¡Soy tu destino! ¡Tu cara sal! ¡Ah!
Te enseñaré a hacer cinta con siempre. Me ha salvado el pellejo unas cuantas veces y así fue como maté al guardia. Si alguien me ha clavado mierda, un pinchazo. Ven para acá. Todo despejado. Estamos a salvo. Tienes mi agradecimiento y mi confianza. Bien realizado. ¡Ey! ¡Es el tipo de los carteles! ¡Llamad al guardia! Enséñamelo todo. Dios te maldiga. Mm.